Las Fuerzas Armadas de Honduras sostienen a Juan Orlando Hernández Alvarado en la silla presidencial, ¿sí o no, general? Bueno, eso de como sí o no es como una camisa de fuerza. Aquí lo sostiene la institucionalidad, su mismo partido político, lo mismo que las demás instituciones del Estado, que son las responsables de mantener un Estado, ¿verdad? Hablamos de la Fiscalía, hablamos de la Corte Suprema de Justicia, hablamos también del Congreso Nacional, que en definitiva quienes dan las órdenes son los del Congreso Nacional, porque son los que nombran al fiscal y los que nombran también a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y las demás instituciones, que son las que están alrededor del Ejecutivo. ¿Qué debe de pasar en Honduras para que ese pensamiento militar que sucedió en Bolivia recientemente con el presidente Evo Morales, qué debe de pasar en Honduras para que ese criterio esté en el jefe de Estado Mayor conjunto? Ya lo dije anteriormente, la institucionalidad. Cuando la institucionalidad en un país actúa adecuadamente y cumple con sus funciones, si alguien comete una acción que es ilegal o es mencionado en la posible comisión de un delito, lo que hace es que procede a hacer los procedimientos idóneos, adecuados, de manera de que el Estado se mantenga protegido y hay una institución que es la encargada de defender a la sociedad, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público que tiene que actuar. Hay sectores que dicen que las Fuerzas Armadas de Honduras son el brazo armado de Juan Orlando Hernández Alvarado. Bueno, hay un montón de personas que dicen eso, hay que respetar la opinión de todos, ¿verdad? Porque aquí es como un doble discurso, y yo creo que ahí es donde debemos de reflexionar los hondureños, en el sentido de que cuando actúa la institución como las Fuerzas Armadas, por ejemplo, lo que sucedió en el 2009, en apoyo a la Corte Suprema de Justicia, la criticaron, dijeron de todo. Y ahora muchas personas les gustaría inclusive que estuviera el jefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque aquí es cada quien haciendo las cosas que cree que son las correctas, pero desde su punto de vista, de lo que piensa, ¿verdad? Hay grupos, y yo inclusive he creído, ¿verdad?, que lo que se hizo en el país fue ilegal, pero hay que preguntarle a las instituciones por qué permitieron que todo sucediera, ¿verdad?, y sobre todo a la clase política, que se pusieron de acuerdo, seguro que se pusieron de acuerdo, porque una cosa es lo que le dicen al pueblo de frente y otra cosa es la que hacen bajo la mesa, las grandes negociaciones. Esta clase política participaron en las elecciones internas, me acuerdo, ¿verdad?, cuando autorizaron o legalizaron al presidente Juan Orlando Hernández. Entonces, y ahora después quedan exigiendo a otras instituciones que actúen. Y uno es que defienda a la institución porque también tiene su rol y que debió haberlo cumplido en su momento. Pero la verdad es que aquí lo que debe funcionar es el Estado de Derecho, que es lo que nosotros estamos buscando rescatar en Honduras. El Estado de Derecho, que se respete el Estado de Derecho en Honduras y que nadie más vuelva a violar la ley. Eso es lo que busca la Alianza Patriótica. Ese es el clamor popular y ese es el ofrecimiento que hacemos nosotros de poner orden en Honduras. General Romeo Vázquez Velázquez, en condición de retiro, le hago esta pregunta que nunca se le he hecho. ¿En algún momento usted le pidió la renuncia a José Manuel Zelaya Rosales y por qué? No, yo no podía pedir la renuncia. ¿Y quién era yo para pedírsela? Quien debió pedírsela es las autoridades correspondientes, en este caso la misma Fiscalía y la misma Corte Suprema de Justicia. El mismo Congreso Nacional, el Congreso estuvo en ese aspecto trabajando, me acuerdo que habían hecho un borrador de decreto para declararlo fuera de sus cabales. O sea que era una acción netamente política. El militar no se mete en esas cosas. Y yo en ese momento, mi misión era otra y mi responsabilidad la cumplí en un momento conforme a las órdenes de una Corte Suprema.